Una buena noticia para todos. Vecinos, te esperamos en la plaza a la entrada de la urbanización. La Iglesia Católica se hace presente esta mañana. Vendrán los ángeles a anunciar una buena noticia. Son psicólogos. No crean que los programas de televisión están puestos ahí por casualidad. Hay una gente, son psicólogos, sociólogos, que piensan cuidadosamente qué programas van a pasar los domingos. Y por supuesto, la misa, donde pasan la misa, la pasan a las 6 de la mañana. ¿Quién va a ver la misa un domingo a las 6 de la mañana? ¿Verdad? Nadie. Como saben, que la Eucaristía, la palabra, el Evangelio, pone a pensar a la gente. Cuando un cura habla, por muy mal que hable o bien que hable, siempre pone a pensar a la gente. Pero a los de la televisión no les interesa que la gente piense. Todo lo contrario.
¿verdad? Y los niños comienzan a hablar lo que les parece de la palabra. Y luego, pues, la familia está reunida en torno a la mesa, reza por el Papa, reza por la Iglesia, reza por su parroquia, por su familia, por sus hijos, ¿verdad? Y al final, con muchos cantos, una celebración con muchos cantos, con mucha alegría, los niños comienzan a tocar los instrumentos, pues. Comienzan a iniciarse también en la música, que por la música también entra la palabra. Entonces, por eso ven ustedes que estos niños tienen panderetas, algunos ya tocan la guitarra, otros tocan los tambores. Poco a poco han sido iniciados también, todo en función de la fe. No para que sean músicos, que ser músico es importante, claro que sí, pero no es lo más importante. Lo más importante es ser cristiano. Entonces, hermanos, hoy por eso vamos a comenzar esta mañana, ya lo que queda de mañana, ya estamos llegando a la tarde, al mediodía. Vamos a rezar brevemente estos salmos, a cantarlos. Es un canto de victoria. Escúchenlo, los que no se lo saben, escúchenlo bien. Es un canto de victoria. Entonces lo cantamos con alegría. No he de morir, no he de morir para cantar. Me castigó, me castigó, pero no. Dad gracias al Señor porque es bueno. Mañana lunes de gratis. ¿Quién va a trabajar mañana aquí lunes de gratis? Bueno, con el sueldo que tenemos casi de gratis, ¿verdad? Casi. Pero bueno, estamos contentos. Bien, entonces vamos aquí a llamar a algunos hermanos que no saben que los vamos a llamar para que vengan y nos digan esto mismo, que han comido y bebido con Jesucristo, porque la fe, hermanos, se encarna. Jesucristo se encarna en la vida del hombre. Aquí no venimos nosotros a dar teorías que Dios es bueno, misericordioso, maravilloso, eterno, omnisciente, omnipotente, no. Dios se ha aparecido en mi vida por esto, esto, esto y esto. Vamos a empezar por Mireya. Mireya, vente para acá. Para que, un aplauso para que animen a Mireya. Mireya es la mamá de Jorge, levanten la mano, de Jorge que está por allá. César no vino. Es la abuela de unos cuantos nietos que hay por aquí. Levanten la mano los nietos de Mireya. A ver, hay bastantes por ahí regados, ¿no? ¿Qué más por aquí? Allá Marco también es nieto de Mireya. No sabíamos, pero bueno, una revelación, Maricruz. No sabíamos realmente. Bueno, entonces dejo a Mireya para que hable. Gloria conmigo, porque me ha sacado de lo profundo de la muerte. El Señor, cuando me llamó a esta comunidad, me llamó a este camino. Me llamó a anunciarme que Jesucristo había muerto y había resucitado para sacar de la muerte al que estaba muerto. Y eso es verdad, hermanos. En mí se ha hecho todo esto, se ha encarnado esto. De que esto es verdad, lo que dice la Biblia, lo que se escruta, es la verdad, que Jesucristo ha muerto y ha resucitado para sacar al que está muerto a la vida. Y conmigo lo ha hecho, porque me ha sacado del... Yo veo que Jesucristo me ha sacado del profundo de la muerte. Yo estaba en el Seol, verdaderamente, cuando me anunciaban que había alguien que me amaba. Yo que nunca me había sentido amada, yo que sufría tanto en la vida sin saber por qué sufría. Y el sufrimiento que tenía era porque nunca me había sentido amada. Y he podido ver que en medio de esta comunidad se me anunciaba que había alguien que me amaba sin importarle.
esto ha sido verdad. Después de haberme yo estado creyendo esto de que hay alguien que me ama profundamente, bueno, ahí es donde puedo ver que el Señor me está sacando de la muerte, porque la muerte que yo cargaba no me daba cuenta, no pensaba qué era lo que me acontecía. Y lo que yo veía en mi vida era que mi mamá no me amaba. Yo veía que todas las demás personas tenían su madre que les amara y yo no. Yo veía que mi mamá, al contrario, me despreciaba. Y muy apurada en la vida, me quise salir de ese hogar para encontrarme quien me amara. Y entonces llegó mi esposo diciéndome que él me quería, y eso era lo que yo quería escuchar. Y eso fue lo que escuché, que él me quería. Y resulta que no, que al mes y al menos de al mes empecé a ver que no, que tampoco mi esposo me amaba. Y entonces, cuando llegando a la comunidad pude ver que sí había alguien que me amara. Me ha sacado de lo profundo de la muerte, porque hoy puedo vivir alegre, puedo vivir contenta en medio de mis debilidades, en medio de mis sufrimientos, en medio de todo lo que me pueda acontecer. Esto no me importa, porque estoy segura y convencida de que hay alguien que me ama. Y estoy muy contenta, tengo mucho que agradecerle al Señor. Y por esto hoy verdaderamente lo que más me alegra ver en la iglesia es cuando veo las personas jóvenes en la iglesia, porque sé que cuando uno está joven y está plena adolescencia es muy fuerte para nuestra vida. Pero estar hoy un joven aquí en esta comunidad, se le anuncia que hay alguien que le ama y esto le hace revivir. Y es por esto que yo digo verdaderamente que Jesucristo ha resucitado y está vivo en mí. Me ha hecho ver que este es el plan que tenía para mi salvación, para poder yo encontrarme con Él. Porque el enfermo es el que necesita al doctor, ¿no? Y el Señor ha venido a buscar a los pecadores. El Señor ha venido a buscar a los pecadores y me ha encontrado a mí, que he sido un pecador. Estando en la iglesia, hermanos, les cuento esto para que puedan ver que Dios existe. Para que puedan ver que Dios existe. A veces, yo pensando, ¿no? Yo estoy en la iglesia y bueno, no robo, no mato. Con este sentido moralista, ¿no? Este sentido moralista de estar en la iglesia. Y como no robaba ni mataba, pensaba que yo estaba a salvo, ¿no? Y el Señor ha permitido, y yo me he dejado engañar por el demonio también, ha permitido que yo le falte a mi esposa. Y esto me hizo entrar en una muerte profunda. Yo pude experimentar el infierno. El infierno, al igual que el cielo, se experimenta aquí en la tierra. El infierno es donde no está Dios, donde no está Jesucristo. Ese es el infierno. Y el cielo es donde está Jesucristo. Yo, como Dios me hace libre, yo llegué y le di la espalda a Dios. Estando en la iglesia, le he dado la espalda a Dios y he querido ser el Dios de mi vida. He querido hacer lo que a mí me da la gana. Y llega el Señor, que me respetó tanto, y me dice, bueno, yo te respeto tu voluntad, y me quita la mano de mi cabeza, y he experimentado el infierno, he experimentado la infidelidad, y me he encontrado en una muerte profunda. Y yo he podido ver cómo estando allí con los pies metidos en el barro, en el fango, yo he visto que el Señor me ha ayudado profundamente. He visto la mano de Dios sacándome de ese pecado, sacándome de esa muerte profunda, esa muerte interna, esa muerte del ser que yo estaba viviendo en ese momento, y no me ha juzgado. El juicio de Dios para mí ha sido la misericordia, hermanos. El juicio de Dios para mí ha sido que me ha perdonado, que no me ha juzgado por lo que soy, y me ha hecho ver que porque yo esté en la iglesia no quiere decir que no vaya a cometer pecado, que soy capaz de hacer eso y muchas cosas más, si dejo que el Señor quite la mano de mí. Porque, hermanos, el Señor, que nos ama tanto, que te ama tanto a ti y a mí, siempre nos quiere preservar, pero el Señor nos respeta nuestra libertad. Pensando yo pues en todas estas evangelizaciones,
Yo decía pues que he estado contentísima, que no soy digna de estar parada aquí, pues pero que el Señor me regale esta gracia. Yo pues que vengo de una familia estable, de 4 hermanos, mi hermano está por aquí, uno de mis hermanos mayores, Giovanni, por ahí está. Siendo pues la tercera y hija del tercer matrimonio de mi madre, pues. Y estuve viviendo con mi padre, pues, hasta que el día que me casé. Crecí, pues, siendo muy rebelde, pues, porque mi padre, pues, como era su primera hija y su única hija hembra por 7 años, pues, me consentía todo y todo me lo daba. Y, pues, mi madre siempre me corregía y me hacía poner los pies sobre la tierra. Y yo crecí pues viendo esto y le juzgaba y le odiaba porque pensaba que ella era la mala. Y fui creciendo y pues cuando llegué a la adolescencia pues le hice la vida imposible. Yo quería hacer lo que me daba la gana, como quizás muchas de las jóvenes que están aquí, de las chicas que estaban aquí. Pues yo en el liceo pues todos los viernes pues me iba a una fiesta. No está Jacqueline aquí que estudiaba conmigo. Y no nos pelábamos una fiesta los viernes. Y mi mamá siempre recogiéndome, preservándome, no dejándome salir. Y yo quería estar los viernes en la calle. Yo crecí toda la vida allí en Paso Real. Y quería hacer lo que me daba la gana. Y pues mi madre, como un ángel que el Señor puso allí, pues me ayudaba, pues me preservaba. Si no hubiese sido por su carácter, pues quién sabe ¿qué sería de mí hoy? No estaría aquí, seguro que no estaría aquí, no tendría esta familia que tengo. Y pues yo crecí pues queriendo hacer justicia, siendo justiciera. Yo recuerdo pues que yo era muy buena estudiante, siempre era de las primeras, porque yo veía esto, yo pensaba que mi madre no me amaba porque no me dejaba hacer lo que me daba la gana. Y siempre también crecí buscando el afecto y el ser importante. Yo veía pues que su amor estaba más reflejado en el hermano mayor. Y siempre le recriminaba esto. Y le decía, ese es tu favorito. Y crecí pues queriéndome comer al mundo. Y cuando salí del bachillerato, pues mi sueño era ser DCIT, ser de la PTJ. Y el Señor no me ha dejado pues porque cuando fui a presentar todos los requisitos, los tenía todos, pero no tenía la estatura. Pues por mi tamaño no me dejaron entrar allí en la escuela. Y yo veía, pues la iglesia me ha hecho ver que esto ha venido del Señor, que no ha permitido que fuera esto, porque yo que si fuera sido una asesina. No digo que todos los PTJ y los DC, no estoy hablando mal de ellos, sino que en mi historia, pues yo si hubiese sido una asesina y una justiciera. Y el Señor no me ha dejado. Y ha venido a la iglesia pues a anunciarme, a hacerme ver que el Señor toda la vida ha estado conmigo. Yo que pensaba que yo no existía para Dios, pues el Señor toda la vida ha estado preservándome. Estuviésemos divorciados. Y lo digo más por mí, porque yo crecí, pues yo tenía un egoísmo profundo, siempre pensando en el yo, siempre el yo, nunca pensando en el tú. Para mí, pues todo tenía que girar en torno a mí, a mi existencia, al ver que yo tenía que ser feliz a toda costa, y que nunca nadie me iba a hacer daño. Y he visto cómo el Señor pues ha tenido tanta misericordia de mí, que me ama tanto, que me ama muchísimo, pues que me ha regalado la felicidad que es Él. Y he experimentado que Él no defrauda, que a nosotros nos puedan defraudar los esposos, los padres, los hermanos, los hijos, pero que Jesucristo nunca te va a defraudar.
y yo he experimentado esto, que el Señor no me ha dejado sola, que el Señor no me ha dejado sola, y que me ha regalado estos 4 hijos, que son por cesárea, todos son por cesárea, y yo en esta última cesárea, pues, de Abigail, tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo, porque todo el mundo me decía que yo me iba a morir, que estaba loca, que hoy en día se hacen 2 cesáreas cuando mucho, y que luego te tienen que esterilizar, porque si no te mueres, si no te mueres. Y yo he visto en esta cesárea que la vida viene de Dios, que la vida viene de Dios. Dios no te deja comer de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol, pues vas a saber, vas a tener el conocimiento del bien y el mal. Y al tener el conocimiento del bien y el mal, podrás ser como Dios. Y ya, pues, el demonio le estaba inyectando este veneno a Eva. Este veneno de por qué no conocer más, por qué no ir más allá. Y Eva ha comido del árbol. Y este diálogo, hermano, pues viene muchas veces a nuestra vida. ¿Y cómo es que tú vas a parir mucho? ¿Cómo es que tú vas a tener ese poco de hijos que te quitan tiempo? Que tienes que trabajar. Que imagínate. Que tienes que triplicar el sueldo. Eso es lo que ha venido el Señor a decirte a ti. Y me lo ha venido a decir a mí. Me lo ha venido a decir a mí. Y todos los días los dice, esterilízate. O todos los días le dice a los hombres, ¿y cómo es que tú vas a tener una sola esposa? ¿Cómo es que vas a tener una sola mujer? Si tú puedes tener todas las que tú quieras. Y verás que te hace feliz. Y pues venimos, viene el hombre, viene la mujer y pues come del árbol. Come del árbol. Y experimenta la muerte, experimenta la muerte. Porque estar en la muerte óntica, esa muerte óntica de que tanto te hablamos, es la muerte del ser, es la muerte del ser. Y que en este mundo, pues, se invita, pues, a no perdonar, a siempre pensar en ti, en decir, pues, yo tengo mucha dignidad, ¿cómo puedo perdonar? Y en ella incide el Espíritu Santo y se empieza a gestar Jesucristo. Y eso es a lo que venimos nosotros hoy. A lo que vengo yo hoy, como este ángel. Ángel significa enviado, hermano. Y anunciarte esto. Anunciarte la buena nueva y a decir que Cristo está resucitado en la iglesia. Y que si tú quieres, hermano, pues habrá esta incisión en ti a través del Espíritu Santo. Y en ti se podrá gestar Jesucristo. Es hermoso.